gran saludo a toda la afición hípica que está en sintonía de nuestro programa El Cuadrito Destacado a través de nuestro canal de YouTube conjuntamente con el cuadrito popular de el colega José Pirel Espina y también los espinazos de José Pirel Espina. Estamos listos, quien les saluda, René Ríos, para llevarles la mejor información por cortesía de Apuestas Royal y por supuesto su aplicación como lo es Ruleta Royal y ApuestaRoyal.com, que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar de manera inmediata. Te invitamos a descargar en Play Store Ruleta Royal, que es la aplicación de ApuestaRoyal.com que te invita a seguir ganando, por supuesto, con nuestro hipismo venezolano. Así que ya lo sabes, en Play Store usted busca Ruleta Royal para que juegue, gane y cobre de inmediato con Apuestas Royal, que presenta ya el cuadrito popular con nuestro colega José Pirel Espina. Aficionados hípicos, aquí llegó el momento de el cuadrito popular para ustedes. Como siempre, esperando que la suerte nos acompañe en esta reunión del 9 de julio del año 2023. Les habla José Pirel Espina en nombre de los espinazos. Y por supuesto nuestro cuadrito popular, una gran presentación de Apuestas Royal para jugar, para ganar y para cobrar. Definitivamente la aplicación que usted puede bajarla por Play Store y allí tendrán toda la información, incluso para hacer el formulario para el 5 y 6 nacional. Tomen nota de la información. Primera válida para el 5 y 6, vamos a jugar nuestra primera línea. Se trata del número 2, el ejemplar Fiordelino, una yegua que se vio bien, la han llevado varias veces al aparato, incluso su ajuste también fue un pique desde el aparato, y el fin de semana 55-4 en pelo contraqueador desde el aparato de salidas. Fiordelino con una buena salida, yo creo que al final las va a liquidar. El 12 en línea en la primera válida. La segunda válida para el 5 y 6 nacional, un lote bueno que cualquier cosa puede pasar. Vamos a incluirles, vamos a darle aquí tres animales. El número 9, Xiaomi Star, 600 en 39.1 con 14.2 de final en pelo. El número 10, Lady Megan, tiene 6 aparatazos, una yegua que anda lista para intentar la victoria con Michael Rodríguez. Y vamos a indicarles al 4, Mamba Mentality, número 4. 64-4, 51-2, dos aprontes destacados en las últimas dos semanas le dan una opción de primera. 4, 10 y 11 en la segunda válida. En la tercera válida para el 5 y 6 va nuestra segunda línea. Se trata del 8, el ejemplar Ral Christopher, número 8, este animal que ahora pertenece a las sedas del estudio Excelso, presentado por Aldo Traversa Vitale, tiene 4 briseos para la carrera, anda que no pise el suelo. Yo creo que él va a liquidar la prueba a su favor. El 8 en línea en la tercera válida para el 5 y 6 nacional. Recuerden nuestra suscripción personalizada, el 0424-661-2859. Las marcas preliminares, los audios explicativos también el domingo a las 11 de la mañana de las no válidas y de las válidas para el 5 y 6 nacional. No se quede fuera de la información. 0424-661-2859. Vamos con la cuarta válida para el 5 y 6. El número 2, Lady Sofía. Enorme anda esta yegua. Mire, tiene 1400 en 91. De segunda vuelta con 13 de final. Antes tenía la milla en 107. Todos estos aprontes con Francisco Quevedo. Una yegua difícil de derrotar. Esta número 2, la yegua Lady Sofía. Vamos a incluir igualmente al ejemplar Carraxiola, número 6. La yegua que puede ampararse en el descargo de Leomar Sangronis y convertirse en ganadora. Y la número 7, la yegua Quality Princess. Animal con primerísima oportunidad en esta cuarta válida. Así que el 2 Lady Sofía, la número 6 Carraxiola y la número 7 Quality Princess en la cuarta válida. En la quinta válida para el 5 y 6, el número 7 Extremo, un animal difícil de correr, corre por pedazos.
es la primera marca en la carrera, pero vamos a incluir el ejemplar Sobrador, un animal que se vio muy bien en su ajuste desde el aparato de salidas, tiene velocidad, un buen descargo de José Alejandro Rivero. Y el número 11 es Cool Trooper, que es cierto que le gusta correr por dentro y va por un puesto de pista afuera y lleva 56 kilogramos. Vamos de todas maneras a incluirlo. El 7, el 10 y el 11 en la quinta válida. Para cerrar nuestro cuadrito popular en nombre de Apuestas Royal, en la sexta válida para el 5 y 6, el número 3 de Great Retour, animal que anda fenomenal para esta carrera. El número 1, Papachino, ahora presentado por César Morón. Y el número 5, The Best King, que puede ser la gran sorpresa, este pequeñito que va a montar Emerson Medina, presentado por Rubén Lanz, tiene dos aprontes destacados. Así que el 1, el 3 y el 5 en esta sexta válida para el 5 y 6. Que la suerte nos acompañe. Gracias por estar con los espinazos de José Pirel Espina. La información no se detiene. Esto es el cuadrito popular en los espinazos de José Pirel Espina. ¡Suerte! Así es, escuchaban a José Pirel Espina con su cuadrito popular y ahora le toca el turno al cuadrito destacado para llevarles a ustedes la mejor información. Quien les habla, René Ríos, y esta información, por supuesto, llegará por cortesía de apuestasroyal.com y, por supuesto, su aplicación en Play Store. Los invitamos a descargar Ruleta Royal, que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar de manera inmediata. Así que a descargar Ruleta Royal y, por supuesto, a visitar la página ruletaroyal.com, que te invita a seguir disfrutando de nuestro hipismo venezolano con Apuesta Royal y su aplicación Ruleta Royal. Esta primera válida en distancia de 1.200 metros, aquí va a correr la línea destacada y por supuesto la línea Apuesta Royal. Y no es otra que la número 12, Fiordelino. Número 12, la hija de Olympic, que llevará la monta y el buen descargo de Emerson Medina. Parte por fuera, la gran preparación de Juan Carlos García. La yegua anda muy bien en cancha y creemos que este lote no va a detener la victoria de esta número 12, Fiordelino. Número 12 en línea destacada y la línea de Ruleta Royal, la número 12, Fiordelino, número 12. Y comenzando con nuestro trabajo de producción, observemos a la yegua Fiordelino en la cancha del óvalo La Rinconada, por cortesía de la división de Timekeeper del Instituto Nacional de Hipódromos. Observemos a Fiordelino. Arribamos ahora a la segunda válida, en distancia de 1.100 metros, una triple fórmula como la primera opción. Esta número 9, Show Me Star, número 9, quedó lista en su última actuación, arribando tercera de estado de la yegua Quintita. Repite la monta, Michael Ibarra. Acompañaremos dos sorpresas, entre ellas la número 4, Mamba Mentality, número 4, pendientes con esta yegua, que realmente puede sorprender. Es un dato atrasado, la están esperando de hace rato, y ahora con este buen descargo, cuidado y sorprende. Y cerremos con la número 6, la yegua Doña Vero, número 6, con la monta de José Alejandro Rivero, otro aprendiz que está inspirado, buen descargo. Y las dos competencias donde ha corrido mejor ha sido precisamente con el aprendiz José Alejandro Rivero. Así que el 9 es Xiaomi Star, la número 2, la número 4, Mamba Mentality, y la número 6, Doña Vero, buscando los buenos dividendos en esta segunda válida para el juego del 5 y 6 nacional. Recuerden, mis amigos, que Ruleta Royal es la aplicación de apuestasroyal.com que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar de manera inmediata. Tenemos, como siempre, las mejores opciones para ti, las mejores probabilidades y, por supuesto, esa garantía en tus pagos. Somos Ruleta Royal, la aplicación de apuestasroyal.com que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar en nuestro hipismo venezolano y en el deporte de tu preferencia. Te invitamos a descargar en Play Store Ruleta Royal, que es la aplicación de apuestasroyal.com que te invita a seguir disfrutando de nuestro hipismo venezolano con Apuestas Royal y su aplicación Ruleta Royal. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Llegamos a la tercera válida,
La tercera válida será en distancia de 1.200 metros. Como la primera opción, este número uno, el pequeño José. Número uno, el hijo de Royal Rocket, Piaramí, tiene la primera opción. El aprendiz Hemerson Medina, buen descargo, parte por dentro en 1.200 metros. Anda muy bien y tiene varios aprontes para su debut. Acompañaremos con el número 8, Ralph Christopher. Número 8, en combinaciones económicas, puede jugarse con característica de línea. Según en la cuadra de Alo Traversa, están muy optimistas para reaparecer ganando luego de 105 días sin correr para este número 8, Ralph Christopher, que se ha visto extraordinario en cacha. Y cerraremos buscando buenos dividendos con este número 10, Kenyo King. Número 10, el hijo Ben Quintesa, que también viene con buenos aprontes, el pupilo de Gabriel Márquez. Y cuidado porque puede estar sorprendiendo. Así que el 1, el pequeño José. El número 8, Ralph Christopher, para muchos es una línea. Y el número 10, Kenyon King, en esta tercera válida para el juego del 5 y 6 nacional. La cuarta será en distancia de 1.200 metros. Los comentarios de esta cuarta válida es por cortesía de Apuesta Royal, la página del momento, apuestaroyal.com, y su aplicación en Play Store, Ruleta Royal, que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar de manera inmediata. Te invitamos a descargar en Play Store Ruleta Royal, que es la aplicación de apuestaroyal.com, que te invita a seguir disfrutando de nuestro hipismo venezolano con Apuesta Royal y su aplicación Ruleta Royal. En esta cuarta válida, en distancia de 1.200 metros, la primera opción para esta número 2, Lady Sofía. Número 2, con la monta de Francisco Quevedo, inspirado Francisco Quevedo. Es una yegua que en los trabajos lo ha hecho muy bien. Y luego de ganar, lo viene a llegar tercera detrás de la yegua Jackie Design en su última, detrás de Benedetta, llegando cuarta, 15 cuerpos. Segundo lugar, o en segundo término, la número 7, Quality Princess. Número 7, con la monta de Robert Capriles. Es una yegua que reapareció muy bien, arribando de tercera detrás de la yegua Catira Hermosa, corriendo lejos en la primera de cambio para atropellar en la recta final. Y cerraremos con la número 8, Bahía Pericantar. Número 8, con la monta de Eglinder Betancourt, la están esperando y es un dato atrasado, y cuidado y sorprende en esta cuarta válida. Así que la número 7, la número 2, Lady Sofía. La número 7, Quality Princess. Y la número 8, Bahía de Pericantar, nuestra información en la cuarta válida. Aquí corre la yegua que no me gusta para ganar. Ojo, no me gusta para ganar. Esta número 6, Caracciola. Número 6, no me gusta para ganar en esta cuarta válida del 5 y 6 nacional. Recuerden, mis amigos, que Ruleta Royal es la aplicación de apuestaroyal.com, que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar de manera inmediata. Tenemos, como siempre, las mejores opciones para ti, las mejores probabilidades y, por supuesto, esa garantía en tus pagos. Somos Ruleta Royal, la aplicación de apuestaroyal.com, que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar en nuestro hipismo venezolano y en el deporte de tu preferencia. Te invitamos a descargar en Play Store Ruleta Royal, que es la aplicación de apuestaroyal.com, que te invita a seguir disfrutando de nuestro hipismo venezolano con Apuesta Royal y su aplicación Ruleta Royal. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Válida en distancia de 1.200 metros. Les recordamos que al momento de grabar nuestro programa El Cuadrito Destacado, no hay ejemplares retirados. En esta quinta válida, una doble fórmula nos agrada para ganar a pesar de los 56 kilogramos. Este número 11, School Trooper. Número 11, con la monta de Larry Mejías, la preparación de Dudwin Fernández. Es un ejemplar que en su última, en su reaparecida, escoltó al ejemplar Magnánime, perdiéndose por medio cuerpos en 1.200 metros. Ahora está más puesto para la competencia y creemos que este número 11, Trooper, debe estar decidiendo. Acompañaremos con el número 10, Obrador. Número 10, con la conducción de José Alejandro Rivero. Es el video de la competencia. En su anterior partió mal, venía lejos y fue capaz de arribar tercero detrás del ejemplar Magnánime. Así que el 11, Skull Trooper, y el número 10, Obrador, una doble fórmula en esta quinta válida para el juego del 5 y 6 nacional. Y por cortesía de la división de Timekeeper del Instituto Nacional de Hipódromos, observemos en cancha al ejemplar Skull Trooper.
Recuerden, mis amigos, que Ruleta Royal es la aplicación de apuestasroyal.com que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar de manera inmediata. Tenemos, como siempre, las mejores opciones para ti, las mejores probabilidades y, por supuesto, esa garantía en tus pagos. Somos Ruleta Royal, la aplicación de apuestasroyal.com que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar en nuestro hipismo venezolano y en el deporte de tu preferencia. Te invitamos a descargar en Play Store Ruleta Royal, que es la aplicación de apuestasroyal.com que te invita a seguir disfrutando de nuestro hipismo venezolano con Apuesta Royal y su aplicación Ruleta Royal. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. En 1100 metros será la sexta válida para el juego del 5 y 6 nacional, y aquí le vamos a indicarles la superfecta destacada en esta sexta válida como la primera opción de la competencia. Vamos a indicarles a este número 1, el ejemplar Papachino, número 1 con la monta de El Aprendiz Aldriciso. Creemos que este ejemplar, luego de su última actuación arribando tercero detrás del ejemplar de Matías, cuidado, parte por dentro, 1100 metros, se le puede venir de punta a punta este número 1, Papachino, número 1. Acompañaremos con el número 3, el ejemplar Kamal, número 13, un ejemplar que viene a su reaparecida, tiene 126 días sin correr, debuta en la cuadra de Dani Pimentel y se ha visto muy bien en cancha. El número 7, el ejemplar Ram Power, número 7, uno de los más cotizados, con la monta de Jervi Alvarado, buen descargo, parte por centro de cancha y es una de las atropellada de la competencia. Y cerraremos con el número 5 de Bex King, número 5. No nos vamos a caer en la sexta válida con el aprendiz Emerson Medina. Es un ejemplar que, es cierto, viene recuperándose poco a poco, pero con esta monta de partir bien va a estar decidiendo. Así que el número 1, el ejemplar Papachino, el número 13, Kamal, el número 37, Ron Power y el número 5 de Bex King. Nuestra información en la sexta válida, la superfecta destacada y el regalito en las competencias no válidas, el abriendo, ligando, jugando y ganando, lo va a defender el número 6, la número 6, Cantabria, número 6 en la primera competencia. Es el regalito en las competencias no válidas. Que tengan muchísima suerte este domingo en el Óvalo de la Rinconada a sellar el 5 y 6 nacional, y será hasta la próxima.